todavía. Pero te está, ibas. Y Aaron es que es mil veces mejor puestos que yo. Se llama sin miedo. En cuanto has separado los codos y te has dejado de cagar la pata abajo. En cuanto se han separado los pinos. No, pero la primera vez que has bajado te ibas un plan de... También hay pinos. Iba viendo yo cómo se iba esquivando. ¿Para qué me he metido ahí? Ya. Vestidos, lo que hagas pasar corriendo a decirles que me den dos estrellas, ya está. Sí, claro. Lo que pasa es que igual necesitas el bastón, porque sí, porque bueno, una foto. Pero necesito dos estrellas de estas. Sí, hombre, podemos ir andando hasta la estación, lo que pasa es que poco antes. Mira, por ahí todo está. ¿Sabes qué pasa? Que es que... A ver, que yo escucho todo, pero las pistas estas, el clavo, el mirador, el de la vena, tiene cualquier cosa. Estos pinches pinos no los tienes en ningún lado. Desde luego en España. Esta es mucho más sensación de estar ahí en la naturaleza. Sí. De pisco. ¿Cuándo la desesperas? No, de vez en cuando está así con una vez. Un par de humana. O sea, sí, sí para perro de rancho. Que no es así, una cosa así, no tiene tiempo. Y además que dormían en la calle, pero son civilizadas. No ladran a nadie, no ladran a otros animales, no le ladran a la oscuridad, ¿sabes? No tienen miedo. No, son perros equilibrados, digamos. Al final ya me trato. No hace falta que haga trucos, pero por lo menos que no entre. Entra alguien en casa y no ladre, y esas cosas. O sea, es que la gente de verdad, los perros ladran porque no les enseñan a no ladrar.